Para todos, bienvenidos a una entrega más de su canal Cryptonomy. En este video muy corto quiero hacerles una advertencia acerca de un modus operandi que se ve mucho en internet y con el cual no están robando a muchas personas que caen de manera ingenua y algunos incautos. Les voy a explicar muy bien el modus operandi para que ustedes no caigan en este tipo de estafas o de robos o de scams. Y más que todo son perpetuados a través de Telegram o a través de WhatsApp. Nos empiezan con un contacto de una persona que no conocemos, nos empieza a hablar, a preguntarnos si sabemos algo del mundo cripto, para validar que no sepamos nada sobre esto y así seamos fáciles de envolver y de estafar. Antes de continuar, los invito a que se suscriban a mi canal de Cryptonomy dentro de Twitter. Ahí posteo muy buena información. Y recuerden que este canal está creado con el único propósito de ayudar y fomentar una sana comunidad que se prepara y que construye conocimiento alrededor de blockchain, el protocolo blockchain y el mundo cripto. Y la idea es evitar que ustedes caigan en pre sean presas de este tipo de estafas. Entonces, entremos en materia. Recuerden que toda la información que les divulgo aquí es con el ánimo de capacitar y informarlos y hacer que ustedes sean pues cada día más conscientes de la forma en que opera este mundo. Y así como en el mundo real existen robos, estafas, fraudes, en el mundo digital no es la excepción y el mundo cripto ha sido mal usado por muchas de estas personas inescrupulosas para robar y de esta manera tener acceso a fondos gratuitos sin mucho esfuerzo. ¿El modus operandi en qué consiste? Lo contactan a uno a través de Telegram, y como es el caso de algunas chicas que, bueno, ni sabemos si son chicas porque simplemente ponen una foto en el perfil de una persona más o menos bien parecida. Aquí fui contactado por una chica que se hizo llamar Lámina, ya la bloqueé y la retiré, pero es algo como esto, mire, ponen una chica, una foto en el perfil, ¿sí? Fotos de este tipo. Lo contactan a uno diciéndole que necesita ayuda, que si usted sabe algo del mundo cripto, que hizo una inversión con el novio y el novio ahora no aparece y tienen un dinero embolatado y es para pagar su educación o su universidad o para salir de unas deudas o para hacer mercado, etcétera, etcétera. Y nos dan una página en la cual nos registramos. Yo hice el proceso hoy y quise ver hasta dónde y llegaba y cuál era el modus operandi. Me dieron esta página de este exchange que es fraudulento, es un scam. Cuidado, tengan los ojos muy bien abiertos. Si ustedes no encuentran que un exchange está registrado en los principales portales de información como CoinMarketCap, como CoinPaprika, como CoinGecko, etcétera, etcétera, no abran cuentas en este tipo de portales porque son scams, son fraudulentos. Entonces el modus operandi de esto es que le dicen cree una cuenta que como yo no sé manejar nada del mundo cripto le voy a transferir un balance y le transfieren el balance. Voy a mostrarles aquí, me transfirieron 6 mil dólares en USDC. Primero estaban en BTC. Yo quise mirar cómo era el modus operandi para poder hacer un video más completo y que ustedes estén preparados. Me transfirieron. Si aquí vemos el historial, me transfirieron BTC. Obvio, como es un exchange fraudulento, pues realmente no existen estos tokens. Aquí lo voy a mostrar. Los depósitos que... Mire, ni siquiera está el historial. Ah, acá está. Mire, acá está la operación que yo hice de vender. Yo quise probar si se podían vender esos Bitcoin y pasarlos a USDC y retirarlos. Y cuando uno intenta hacer el proceso, le pide que deposite más dinero. Y así es como siguen incrementando el robo, porque
Le dicen: usted, necesitamos validar que usted es el dueño de esta cuenta. Para ello necesitamos que deposite $500 en USDC a su wallet para comprobar que usted es el titular de la cuenta. Muchos ingenuos e incautos caen, depositan los $500 y nunca los van a poder retirar porque esto es un scam y ellos se quedan con el dinero. Así es como funciona. Y entonces voy a mostrarles aquí en vivo. Yo hice la conversión de lo que esta chica, supuestamente una chica, porque vamos a saber si es una chica, realmente yo veo que hay hackers que crean perfiles falsos de chicas. Y como desafortunadamente conocen las debilidades de los hombres y hay una chica bonita pidiéndonos ayuda, corremos como tontos a ayudarlas y caemos en este tipo de estafas y de esquemas fraudulentos por eso, por tontos. Pero para evitar que usted sea presa de este tipo de scams o de esquemas fraudulentos, les muestro aquí en detalle el modus operandi. Me pasaron Bitcoin. Yo lo pasé aquí al Trading Balance, lo tradié, lo convertí a USDC y ahora intento retirarlo. Miren, intento retirarlo. Digamos que le coloco la billetera. Aquí tengo la billetera de USDC en Binance, la coloco aquí. Le digo que retire el máximo. Me cobran un fee de $25 que usando una red BIP2 o la Binance Smart Chain debería ser de $1 o usando la Tron Wallet, la Tron Blockchain, perdón. Y cuando intento retirar el retiro, prácticamente, perdón, cuando intento realizar el retiro, miren el mensaje que nos saca. Debe confirmar la transacción y para esto usted debe depositar 0.01 BTC en esta billetera. ¿Se dan cuenta cómo es el modus operandi? Para más información contacta a nuestro soporte. Usted contacta aquí al soporte y no le responden nunca. Aquí coloqué este ticket preguntándoles por qué no puedo retirar. Y le dicen que usted debe validar que su cuenta o que su exchange es suyo. Cuando Binance, Huobi, cualquier exchange regulado, serio, íntegro, nos pide que confirmamos una cuenta depositándonos de nuevo para poder hacer un retiro. Eso es inaudito y es absurdo. Pero el propósito y el interés de este video es mostrarles cómo funciona para que ninguno de ustedes vaya a caer en este tipo de estafas. Entonces, normalmente el usuario que hace no constata, no valida, no investiga y deposita. Entonces, ¿qué hacen ellos? Pues van incrementando el robo porque todo lo que depositemos aquí nunca va a salir de aquí. Si yo intento hacer un retiro, ya les mostré que no permite hacer el retiro. Entonces, de esta forma siguen incrementando el monto que roban. Y para ganarse la confianza del usuario, le transfieren. Y usted dice, miércoles me pasaron $6.000. Pero son $6.000 que realmente no existen y que nunca va a poder retirar de esta plataforma. Entonces, por eso quise hacer este video, para alertarlos, para informarlos. No solo lo hacen con portales como este, que es un exchange barato, mal hecho, que no funciona y que aparte de eso está únicamente colocado como una trampa para cazar ratones y para cazar incautos e ingenuos, sino también lo están haciendo con portales de apuestas, de gambling, en lo cual hacen lo mismo. Le dicen, mire, yo tengo el control de la forma en que se asignan las apuestas, le puedo mostrar aquí en vivo cómo es. Deposite $200 y yo le hago ganar $1.000 con eso. Usted hace el proceso e igual nunca va a poder retirar ese dinero. Entonces todo lo que uno deposite va a quedar en las wallets de ellos. Y así es como se lucran fácilmente con los ingenuos, los incautos, los ambiciosos, los codiciosos. Por eso quise ponerlo sobre alerta para evitar que ustedes vayan a ser presa o víctimas de este tipo de fraudes. Entonces, siempre desconfíen de un portal que les ofrezca ganancias irrisorias o inimaginables de la noche a la mañana en minutos o en segundos y sobre todo que les pidan
hacer un depósito para poder hacer un retiro. Eso no cabe en ninguna cabeza que tenga pues ya algo de experiencia en este mundo cripto. Y así no funciona ninguna exchange ni portal sitio de criptos que sea serio y que sea regulado o que sea íntegro. Entonces, siempre validen quién está detrás. Mire, este sitio fue creado en 2021. Si ustedes lo buscan en portales serios como CoinGecko, CoinMarketCap, CoinPaprika, etcétera, etcétera, no aparecen por ningún lado. Cuando usted mira la información acerca de los dueños o creadores de este sitio, está tan mal hecho este sitio que es un copy-paste de un lado a otro. Usted busca esta dirección en Google Maps y no aparece nada parecido a esto, ni el nombre, ni nada, absolutamente nada. Entonces, básicamente por eso quise hacer este corto y rápido video para alertarlos. Ojo, cuidado con este tipo de scams que no tienen nada que ver con el mundo cripto, con inversiones serias y con todo lo que representa la comunidad de blockchain y la descentralización. Esto solo es estafas usando el mundo cripto para perpetuarla así, para no dejar rastros por ninguna parte, porque una transacción a través de una blockchain, ustedes saben que es totalmente anónima y esto les favorece muchísimo a ellos. Entonces, abran por favor el ojo, presten mucha atención y desconfíen. Y antes de hacer cualquier movimiento, por favor, validen. Ese es el mensaje que les quiero dejar. Y por eso quise hacer este corto video. A todos ustedes, un feliz día, éxitos en sus inversiones y hasta la próxima entrega.